en una cámara de seguridad. Quedó registrado el hurto a la cantante de música vallenata Natalia Curbelo, en medio de un hecho ocurrido justamente en un local comercial de la capital del Atlántico. En el material audiovisual se puede observar cómo un delincuente la intimida con arma de fuego y posterior a ello la despoja de un reloj Rolex. La artista de música vallenata narró lo ocurrido a través de su cuenta de Instagram. Un video muestra el momento en que un hombre armado ingresa a un establecimiento y roba un reloj a la cantante vallenata Natalia Curbelo en Barranquilla. El incidente ocurrió a plena luz del día en una pastelería donde el artista observaba los productos del lugar. En ese instante, el atacante somete a la cantante mientras que la vendedora se refugió tras las vitrinas. Curbelo, quien relató la experiencia, presentó la denuncia ante las autoridades. El video ha generado controversia en redes sociales. ¿Qué tal, familia? Feliz noche para todos por aquí. Bueno, quisiera hoy poder saludarlos como siempre lo hago, con una sonrisa, con toda la actitud. Pero el día de hoy pasé por una experiencia bastante desagradable. Nuevamente, darle las gracias a Dios porque estoy bien. Porque definitivamente cuando uno ya tiene hijos, el pensamiento le cambia. Y cuando me pasó lo que me pasó, únicamente pensaba en mi peladito. Ya estoy bien, estoy aquí en la casa, ya hicimos el respectivo procedimiento. Tengo que esperar ahorita los videos del robo. Y recordar que muchas veces somos tan vulnerables y pasamos tan desapercibidos a ciertas cosas. Así que quiero invitarlos a todos a que se cuiden, que la cosa está muy fea,